José. Entonces, pedaleando por Belgrano, la tintorería estaba en Belgrano. Escucho una canción que había ganado aquel famoso festival en Italia, el Festival de San Remo. Era la canción, una canción de un señor que se llamaba nada más y nada menos que Domenico Modugno. Escuché esta canción y miren ustedes lo que es la vida. Por eso digo, muchas veces uno tiene que pensar en positivo y tiene que pensar grandes proyectos, grandes cosas, tiene que pensarle, grabarla en su memoria y trabajar después en función a ver si podemos llegar a materializar este pensamiento. Yo decía, pedaleando por Belgrano, repartiendo ropa, yo decía, un día lo voy a conocer a este señor. Y un día, no, yo tenía, llegué a los 16 años de acá. Decía, y lo voy a conocer, y no solo lo voy a conocer, sino que voy a cantar con este señor. Y yo estaba... Bueno, miren lo que es la vida. Me ganaste. Terminé haciendo una gira por toda Italia con Domenico Modugno y Adriano Celentano. Cantaba una canción. Canciones mías siempre, ¿no? Me habían traducido ya, varias me habían traducido en italiano. Ragazza dagli occhi d'oro, prendi il sole vicino a me. Dicevo una parola, tante cose sono di te. Non so che ti chiami Laura, ma la cabina numero 3. Che stai in vacanza sola. Puedo seguir toda la noche cantando italiano. La verdad, mi show cantaba italiano no me costó nada, porque no sé por qué, debe ser un poco el oído musical, que me dio muy dulce para cantar. No pasó lo mismo cuando fui a Alemania, grabé en alemán, terrible. Para grabar una canción que duró 3 días, es muy duro el alemán, me costó mucho más. Pero bueno, el asunto es, te digo, me encontré por toda Italia haciendo una gira con Domenico Modugno, un ser maravilloso, cantando en italiano, y la voy a recordar a la canción en español, como corresponde. Muchacho, que estás cantando con tu guitarra por la ciudad, como lo malo dejando atrás, cantando los enamorados que cantan canciones que hablan de amor. Que a mí no me encuentres también cantar en una canción. Thank you.